Cuento que, bueno, a todos los interesados, por supuesto, en breve se estarán subiendo todas las conferencias a la página web asteap.org, inclusive están. En este caso nos visita Daniel Dávila de Genexus Consulting con la charla Buenos Consejos de 20 años de proyectos. Bienvenida. Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. En Genexus Consulting estamos cumpliendo 20 años. Este año que parece mucho, ¿verdad? Pero para quienes tenemos más de 40, no son tantos. Leo acá varios que seguramente entienden lo que digo. Bueno, a lo largo de estos 20 años hemos hecho muchos proyectos. Obviamente somos Genexus Consulting, todos los proyectos han sido desarrollados por Genexus. Les voy a contar algunos de ellos para que, bueno, que yo creo que nos conozcan, nos ubiquen un poco hacemos y bueno, los que ya nos conocen para que vean un poquito lo que hemos hecho en los últimos años. Bueno, estos son los logos de algunas de las empresas con las que hemos hecho proyectos. Les cuento algunos nomás, no les voy a contar de todos, pero por ejemplo, para la Dirección General y Positiva hemos colaborado con ellos en el desarrollo de los sistemas que implementaron la reforma fiscal. Ahora hemos también desarrollado la parte de factura electrónica. Creo que el lunes sale la primera empresa en introducción, que es Tienda Inglesa. Probablemente a lo largo de lo que queda del año y el año que viene, eso vaya creciendo, ¿verdad? Y hasta que todas las empresas estén en el nuevo régimen de factura electrónica. También hemos colaborado con el Ministerio de Agricultura, Agricultura y Pesca para la implementación del Sistema Nacional de Información Ganadera, sistema que hicimos con ICA Consultores y con Sonda. Básicamente lo que implementa el sistema es todo el proceso de trazabilidad del ganado, las cabritas amarillas que tiene el ganado, que permite que todos los movimientos del ganado, desde su nacimiento hasta que llegan al frigorífico y, bueno, y hasta el corte final de carne, sepamos la trazabilidad que tuvo, o sea, todos los movimientos que tuvo el ganado. Es un sistema clave para el país, lógicamente, es clave para abrir mercados, para el control sanitario, que es uno de los principales rubros que tenemos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahora estamos desarrollando los sistemas para el Poder Judicial, para la implementación del expediente electrónico en todos los expedientes que tramita el Poder Judicial, de forma de mejorar la eficiencia de la institución. Bueno, estamos trabajando bastante en salud, implementando sistemas de historia clínica electrónica. Hemos trabajado con ANDA, con medicina personalizada, con Teletón, con Sumo. Y bueno, un poco a nivel internacional, para contarles algunos proyectos que estamos desarrollando ahora. Estamos trabajando con Unifruti, que es una de las empresas más importantes de Chile en el sector frutícola. Estamos desarrollando los sistemas de producción, ¿no? Unifruti es la segunda empresa de Chile en el sector frutícola. Estamos trabajando con Sancor, ustedes conocerán porque conocen el logo, ¿verdad? De las empresas de productos lácteos. Hace unos años trabajamos con Barnes & Noble, que es la cadena de librería más importante de Estados Unidos. Estos últimos proyectos, como son en el exterior, no en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, se desarrollan en modalidades de software factory. Bueno, un montón más, pero bueno, básicamente para que conozcan el tipo de cosas que hacemos, algunos son proyectos que se hacen aquí en Uruguay, generalmente trabajamos en la casa del cliente, trabajamos con ellos, y otros son proyectos que hacemos en modalidades de software. También son sistemas que son core, ¿verdad? Implementan sistemas centrales en la organización, ¿no? Pero que les comenté claramente se ve eso. Bueno, dicho esto, quería comentarle un poquito más en la charla, o sea, entrando en la charla. Creo que nosotros podemos ver el desarrollo del software como que hay cuatro dimensiones, ¿verdad? Uno tiene que ver con el producto propiamente, o sea, cuáles son las características del producto que vamos a construir, con lo que tiene que ver con los requerimientos funcionales, los requerimientos de diálogo, performance, etc. Después allá al norte, la tecnología, ¿no? Que generalmente nos gusta más, todo lo que tiene que ver con herramientas, plataformas de desarrollo, etc. Tecnología de la, ¿cómo es? La
plataforma de soporte del producto que está en producción. Después el proceso, que tiene que ver con todas las metodologías de gestión y metodologías de construcción del producto, las metodologías técnicas para construir el producto. Y en el sur, realmente más olvidado de todas las cosas que están al sur, en las personas. Estas cuatro dimensiones, obviamente, hay que manejar, hacer los fundamentos de todo para llevar adelante el proyecto, ¿verdad? Pero generalmente las que nos deslumbran más o las que nos gustan más son la tecnología, procesos y demás, ¿no? Claramente no podemos obviar ninguna, ¿no? Pero generalmente la que le damos menos importancia, le damos menos atención, son todas las cosas que tienen que ver con las personas que trabajan en el proyecto, ¿verdad? Generalmente son, si queremos mejorar el proceso de desarrollo de software, seguramente es allí donde logremos los mejores resultados, ¿no? Donde la energía sea mejor aprovechada de resultados. O sea que todos los elementos que tienen que ver con selección, capacitación, trabajo en equipo, liderazgo y demás, son las cosas que tienen probablemente el mayor impacto en los resultados de este proyecto. En el resto de la charla yo voy a hablar más de esta dimensión, la parte de personas, o sea, no voy a hablar mucho de tecnología, sino que voy a centrar en el tema de las personas. La mayoría de nosotros, cuando trabajamos en un proyecto, ¿tá? Solemos, al principio por lo menos, tratar a las personas como si fueran componentes modulares, ¿no? O sea, nosotros, si nos fue bien, hemos sido considerados buenos porque organizamos nuestros recursos en el módulo, organizamos sus rutinas, en todos componentes modulares, somos buenos y organizamos las cosas de esa manera, ¿tá? Está bien visto hacerlo, ¿verdad? Si algo tiene un comportamiento de caja negra, está bárbaro, podemos ignorar todo lo que está dentro de eso. Y es lógico que cuando agarramos un primer proyecto, tendamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Hacer las mismas cosas que nos fueron exitosas cuando construíamos este software. Entonces, cuando pasamos a una labor de liderazgo de un proyecto, intentamos hacerlo de la misma manera. Sin embargo, obviamente las personas no son cajas negras, no importa lo que está dentro. Por otro lado, si en un proyecto vemos los proyectos que desarrollamos o que están siendo desarrollados ahora, si hay algo que no vamos a encontrar, por lo menos en forma frecuente, que si están en problemas, sean por problemas de tecnología. Normalmente los proyectos, si hacemos un diagnóstico, una autopsia de los proyectos que fracasaron, probablemente la gran mayoría no haya sido por temas de tecnología, sino con cosas que tienen que ver más con las personas, con el grupo humano que trabajaba en ese proyecto y el tipo de interacciones que tenían. Seguramente hubo un problema por allí. Sin embargo, bueno, nosotros como líderes del proyecto, en general tendemos a darle más atención, como les decía, a todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? O sea, es lo que nos gusta más, ¿verdad? O sea, si tenemos que dedicar un día a tu trabajo, nos gusta más dedicarnos a trabajar con el equipo en resolver alguno de los puzzles tecnológicos que seguramente está resolviendo, ¿verdad? Y no ocuparnos de repente porque, no sé, porque Pedro está desmotivado, porque Carla quiere dejar la empresa, hace solo 3 meses que trabaja con nosotros y no se quiere ir, etc. ¿No? Todos temas que seguramente no son más difíciles de manejar que cualquier tema que tenga que ver con tecnología. Entonces, generalmente le damos la menor prioridad, ¿no? Entonces, cabría preguntarse si realmente nosotros que trabajamos en tecnología estamos realmente en el negocio de la tecnología. Yo creo que los que están realmente en el negocio de la tecnología son empresas como Ortech, ¿no? Que desarrolló Genexus, que tiene un equipo de investigación y desarrollo, y digamos, su fin es crear tecnología para que nosotros la usemos para crear nuestros productos. O sea que probablemente nosotros que estamos trabajando con proyectos estemos más en el tema de cómo trabajar con el equipo, o sea, todas cosas que tienen que ver con proyectos que incluyan, que tienen que, digamos, que integran la dimensión humana, y ahí los problemas son de otro tipo, ¿no? Entonces, probablemente nosotros estemos más en otro negocio, en el negocio de la comunicación humana, ¿no? Nuestros éxitos o nuestros fracasos seguramente se deban a la calidad de nuestras interacciones entre las personas que trabajaron en el proyecto, ¿verdad? O sea, si tenemos fallas, seguramente son carencias fuertes en el tema del equipo.
creo que deberíamos reflexionar si realmente estamos puramente en el negocio de la tecnología o estamos más en el negocio de la comunicación entre seres humanos. Como les decía, esto es más fácil trabajar con temas de tecnología que no se están a fin de ver porque fulanito está desmotivado, porque hay problemas entre dos de los colegas del equipo. ¿Cuál es la principal herramienta para la comunicación entre las personas? O sea, no estoy hablando probablemente del mail, ni del MSN, ni ninguna herramienta tecnológica que ha permitido que la comunicación sea, digamos, se haga con otro soporte, sino que estoy hablando de la conversación. Hace poco leí un libro que me produjo un gran impacto, que es, digamos, cuando vi esta frase, cuando reflexioné acerca de ella, que es que la calidad de tu liderazgo depende de la calidad de tus conversaciones. Estoy seguro que si ustedes están a cargo de un proyecto, puedo decir que la calidad del trabajo de ustedes depende de la calidad de las conversaciones que tengan con ellos. Voy a trabajar sobre esto un poquito más. A veces se nos escapa, digamos, la potencialidad que tienen las conversaciones que tenemos, ¿no? Las conversaciones son, digamos, representan encrucijadas que definen el resto de la vida, de nuestra vida o la vida del proyecto y, digamos, del futuro de la organización. Seguramente una conversación, por ejemplo, esto ocurre tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Seguramente hubo alguna conversación que tuvo como desenlace que decidieras estudiar una carrera, aceptaras un trabajo, ¿no? Una conversación puede determinar que consigas un cliente, que lo pierdas, que ganes un proyecto, que lo pierdas. Pero sin embargo, normalmente no nos damos cuenta del impacto de estas conversaciones que son tan trascendentes y que definen futuro de nuestra vida y el futuro de nuestra organización y de nuestros proyectos. Y creo que las disciplinas de management probablemente no le han dado suficiente atención, ¿no?, al tema de las conversaciones, ¿no? Reitero, la calidad del liderazgo depende de la calidad de las conversaciones. Normalmente, además, si hay un problema en el proyecto, ¿no?, me gustó mucho también esto, decía que a ese problema le hace falta una conversación. O sea, si hay un problema, probablemente hay una conversación que salió mal, ¿no?, de repente porque la preparamos mal, o una conversación que está pendiente, que aún no hemos tenido. Las conversaciones que se atrasan van creciendo y empiezan a hablar mal, ¿verdad? O sea, todos tenemos conversaciones que seguramente hemos dejado para atrás porque son cosas que nos dan trabajo, nos implica un esfuerzo emocional, un esfuerzo intelectual, si no las hay. Entonces, cabría que usted se preguntara, yo le preguntara, ¿tiene conversaciones pendientes? Con un colega, con el que pintura anteriormente, en Ankara, con alguien del equipo que está desmotivado, con un jefe que desprecia, con un amigo, un hermano que está distanciado, con una pareja, etc. Seguramente todos tenemos algunas conversaciones pendientes y podemos pensar que probablemente la vida hubiera sido diferente o el rumbo de mi carrera profesional hubiera sido diferente si las hubiera abordado o las hubiera abordado también. Pero bueno, algunas ya no es tiempo de tenerlas, ¿no? Entonces, seguramente lo que podríamos pensar es que sería inteligente dedicar la energía y el tiempo al resto de las conversaciones de nuestra vida. Las conversaciones son necesarias para alinear equipos, ¿verdad? Para alinearlo en torno a un proyecto, ¿no?, para despertar el entusiasmo, para conquistarlo, para conquistar su creatividad y demás. Y atrás de todas las buenas ideas, seguramente hay ideas que fueron conversadas, ¿no? Piensen ustedes si las ideas que tuvieron, si le ocurrieron a ustedes solos, son ideas que fueron conversadas. Por otro lado, muchas ideas quedan en eso, ¿verdad? O sea, ideas que no vuelan nunca, ¿no? O sea, todos, es muy fácil decir, habría que hacer algo en la organización, habría que hacer algo en el proyecto, ¿no? Pero muchas veces no pasa de ahí, ¿no? O sea, quedan en eso. Y nos olvidamos que las buenas ideas, para que sean tales, ¿no?, para que digamos, la característica de bondad de una idea o la prueba de bondad de una idea es si la idea se realiza. Entonces, para que una idea se realice, obviamente hay que darle recursos, hay que bajar la tierra, alguien la tiene que hacer, ¿no? Y normalmente lo que nunca se tiene en cuenta es quién la va a hacer, ¿no? Entonces, normalmente los que están a cargo de algo, un departamento, de un proyecto y demás, reciben a menudo planteos habría que. Entonces, digamos, habría que pensar que las ideas en realidad tienen una falla congénita, que es que aún no están hechas,
para que sean hechas tienen que transformarse en un proyecto, bajarse a tierra y demás. No sé si les pasa, pero digo, yo ahora cada vez que veo la frase de alguien me dice habría que, la verdad es que hay que responder, bueno, ¿quién? ¿No? ¿Yo? ¿Vos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Si no quedan en eso. Y nadie se sienta aludido, digamos. Por otro lado, digamos, hay como una epidemia de mensajes escritos, ¿no? La cantidad de tecnologías que están disponibles hoy de comunicación nos permiten, de repente, digamos, tratar temas que habría que tratar personalmente, ¿no? O sea, son un peligro como sustituto de conversaciones. Cualquier tema importante, cualquier tema trascendente, realmente no puede ser tratado vía mail, ¿no? Un amigo que me dijo una vez que le costó un divorcio tratar problemas vía email. Muchas veces estas cosas lo que hacen es escribir la historia de las relaciones que se fueron deteriorando, ¿no? Y eso se da tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? A veces es más fácil 10 minutos una llamada telefónica para resolver algo, que de repente llevamos días en un intercambio de emails, y si no alcanza la relación con la conversación, juntarse y conversar personalmente, ¿no? Muchas veces por pereza o por torpeza se tratan problemas tienen que tratarse cara a cara mediante un intercambio de mensaje de texto, ¿no? Un intercambio de mails. El colmo de esto son los mails con copia oculta, ¿no? O sea, que son la versión moderna de la puñalada por la espalda, ¿no? La puñalada 2.0. Bueno, todo esto realmente contribuye a ir deteriorando las relaciones. Entonces, no parece sensato discutir cualquier tema por cualquier medio electrónico, por un email que parece que estamos disparando, ¿no? Es como huirle al tema. O sea, esto no soluciona conversaciones que tenemos pendientes. Otra idea que me parece muy importante para mí es el tema para dirigir el Estado. No se está presente si se hacen las cosas por email, si se hacen las cosas por chat. Para dirigir el Estado y la única forma. Digamos, el estar es la fuente del poder, poder en el sentido positivo, ¿no? Poder en el sentido de lograr que las cosas se hagan. Estar de alguna manera es, Ortega Gasset en la Rebelión de las Masas decía que mandar es más cuestión de posaderas que de puños, ¿no? O sea, que estar presente. Los gerentes, los líderes del proyecto y demás muchas veces también como que enmascaran la falta de cercanía con la gente, con el equipo, ¿tá? A partir de los medios electrónicos, ¿no? Entonces, eso en general lo que produce, casi que José Ochoa cuando lo he visto me parece que es una condición casi automática e inexorable, es que eso deteriora la relación, la percepción que tiene alguien como líder del equipo o de su equipo comienza a ser muy negativo. O sea, cuando, si se aleja del contacto personal, inmediatamente empieza a tener una percepción negativa de la persona, a su vez empieza a tener una percepción negativa del gerente, y eso va deteriorando en forma creciente el clima de la organización. O sea, si ustedes están a cargo de un proyecto o de algún departamento, habría que se preguntaran cuántas conversaciones han tenido el último mes con su equipo. Hablando de conversaciones, podríamos pensar qué es una no conversación, ¿no? Bueno, es hablar sin escuchar, suponer el punto de vista del otro, acusar, acorralar, atacar, subir el tono en gestos, palabras, intimidar, o sea, todo lo que de alguna manera impide el diálogo. Algunos ejemplos de conversaciones difíciles. A nivel profesional, algo sirva negativo, normalmente es mucho más fácil decirle a alguien que está trabajando bien y enojarlo que decirle que está trabajando mal, ¿no? Entonces, suele ser una conversación pendiente. Despedir a un empleado, comunicar problemas del proyecto, del cliente, no sé, un atraso, la necesidad de dejar algún módulo para implementar en otra etapa, etc. Resolver un conflicto con un colega, motivar a alguien a batir. Y a nivel personal, bueno, pedir perdón, recuperar a un amigo, una declaración de amor, componer una relación, son todas conversaciones difíciles. Por lo menos para mi generación, no sé capaz que la generación de mi caso también, como ahora está el mail, así que voy a Facebook y es más fácil. Puede parecer más fácil.
Bueno, estas conversaciones son difíciles porque, por tres cosas. Porque requieren un esfuerzo emocional e intelectual, porque nos jugamos algo importante, porque pueden salir mal. Las dos variables que creo que juegan más en esto son la argumentación y la empatía. O sea, el cruzar estas dos variables y el efecto que producen en la conversación son los más trascendentes, ¿no? Entendiendo por argumentación, o la fuerza de la argumentación que se usa en el mensaje, a lo que se dice y cómo yo diseño el mensaje, ¿no? O sea, cuáles son las palabras claves que uso, los datos que uso en el mensaje, cómo estructuro el diálogo, etc. O sea, eso constituye el concepto de argumentación. Y la empatía tiene que ver más con quién conversa y cómo es su actitud. O sea, cuál es el grado de empatía, tiene que ver más con quién conversa y cómo es su actitud. Entonces, si uso estas dos variables, tengo cuatro efectos en la conversación, ¿no? La conversación de desgaste, si tengo bajo empatía o argumentación, la de rechazo, calentón, y ahora les cuento qué es eso, y la inspiración. La primera, la conversación de desgaste, donde tengo baja empatía y baja argumentación, normalmente se entiende como una conversación que es una pérdida de tiempo, ¿verdad? No preparé bien las cosas, no estoy nivelado en la misma frecuencia de onda con mi interlocutor, entonces eso es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, no se toman decisiones, no se llega a nada, peor que eso, ¿no? Se terminan deteriorando las relaciones, ¿verdad? Son bastante frecuentes hoy día la falta de tiempo, etcétera, de abordar ese tipo de conversaciones. Ustedes seguramente identifican las conversaciones de desgaste que tienen, no tienen claro el tema, no están emocionalmente preparados, no entienden cómo está el interlocutor, no saben que ese es el momento para hablar. Y bueno, terminan deteriorando la relación, ¿no? Muchas reuniones que se hacen sin prepararlas bien, y bueno, terminan siendo una serie de codazos entre colegas y demás cuando no está bien preparado, no hay empatía. La segunda es la conversación de rechazo. Uno llega armado a esta conversación, tiene todos los argumentos claros, lo preparó bien, y sale frustrado. O sea, tengo todo preparado y parece que mi colega, mi interlocutor, parece que se cerró, y lo único que hace es concentrar su energía en encontrar todas las fisuras a mi argumentación, ¿no? O sea, tengo un montón de, sobre todo a nivel técnico, ¿no? Tengo todos los argumentos preparados y me frustro porque no logro llegar a un resultado. O sea, mi interlocutor parece que tiene el modo no activado, ¿no? Con todos los argumentos y no logro convencer. Como le decía, es muy común entre profesionales. Probablemente lo que nos falte, o sea, como nos falta empatía, lo que nos falta es de repente sintonizar para el interlocutor, abrir un poco la mente para darle cabida a los argumentos de la otra parte, de modo que matice un poco los nuestros, ¿no? Que me permita de alguna manera acercarme a un lugar un poco más cerca para que los argumentos tengan efecto. Cosas como, por ejemplo, no me interesa tu vida profesional, aquí venimos a trabajar, yo te traje una buena solución, tengo todos los detalles técnicos, no la estás aceptando, lo único que buscas son los problemas, etc., ¿no? Todo esto destruye la posibilidad de llegar a un acuerdo y además seguramente destruye la relación, y esto en el futuro va a impedir que lleguemos a abordar cosas juntos, ¿verdad? Bueno, la tercera sería la conversación de calentón, ¿no? O sea, yo tengo, son conversaciones que están cargadas de emoción, ¿verdad? Pero ahí están muy mal preparados los argumentos, se presentan de forma desordenada, son conversaciones muy intensas, pero desordenadas. Muchas veces los argumentos están, o sea, están presentes, son buenos, pero se presentan en forma desordenada, ¿no? Y en definitiva, bueno, no logran el objetivo, ¿no? Hasta puede producir entusiasmo, ¿no? O sea, uno puede salir muy entusiasmado de la reunión, pero como los argumentos eran pobres o estaban bien elaborados, eso suele desarmarse, ¿no? Suele ser como una tormenta de verano, ¿no? Seguramente a ustedes les pasó eso en alguna reunión, salieron súper entusiasmados de lo que habían hablado, pero después como que eso se afloja, ¿verdad? Porque no había los argumentos suficientes como para llegar a una conclusión clara. Y bueno, digamos, la última, cuando tenemos un buen nivel de argumentación y un buen grado de empatía con el interlocutor,
seguramente logró una conversación de tipo inspirada, ¿verdad? O sea, logramos de alguna manera, a través de la empatía y la comunicación que logré con mi interlocutor, acercarme al interlocutor, llegar más cerca de la frontera que nos separa y poder dejarle allí argumentos a partir de los cuales él pueda, en uso de su libertad, tomar decisiones a partir de eso, ¿no? O sea, como que podemos ver la empatía como eso, como la posibilidad de acercarnos al interlocutor, los argumentos y lo que le dejamos allí, la fuerza, digamos, lo que les permite agarrarse para poder tomar sus decisiones libremente. Bueno, está claro que hacer estas cosas no es fácil. Por ejemplo, en el caso de empatía, a muchos nos parecerá, bueno, mejor si no lo tenés naturalmente, difícilmente lo tengas, ¿no? Probablemente es mucho mejor tenerlo de forma innata, ¿no? Pero no significa que si no está dentro de nuestros skills, no podamos trabajar sobre eso y mejorar, ¿no? Les voy a comentar algunas claves para mejorar eso. Obviamente no hay resultados garantizados con ninguna cosa de este tipo, ¿verdad? Pero pueden ayudarnos a pensar sobre el tema y prepararnos para mejorar de alguna manera tanto la argumentación como la empatía. Bueno, obviamente lo primero sería tener claro el objetivo de la organización, diseñar dos o tres mensajes claves. O sea, es bueno que sean pocos, de forma que cuando termine la conversación el interlocutor nuestro tenga la posibilidad de que se le grabe, ¿verdad? O sea, que le quede. Está bueno memorizar algunas palabras clave de los mensajes, ¿no? Muchas veces usamos palabras que nos derivan a otros aspectos y nos vamos por las ramas. Está bueno apoyar, por ejemplo, con hechos, datos suficientes, ¿no? No abundar, o sea, no es necesario presentarlos todos, pero algunos que de repente reafirmen el mensaje. Estructurar la conversación como un guión, o sea, esto es fundamental en la preparación de la reunión, ¿no? O sea, la secuencia de argumentos, cómo se va a presentar, cómo vamos a ir razonando con el interlocutor. Está bueno también si la conversación pierde el rumbo, o sea, tengo que retomar el rumbo, está bueno haber preparado un guión para la conversación. Y evitar, digamos, una secuencia de argumentos que sean absolutas, inapelables, de forma que el interlocutor nuestro tenga la sensación de o lo acepto todo o no lo acepto nada, ¿verdad? Así va todo junto. Bueno, esto, y ahora pasamos un poco a la otra parte, ¿no? A la parte de la empatía. Bueno, la empatía, como les decía, es bueno, la capacidad de conocer las propias emociones antes de la conversación y la capacidad de entender las emociones del interlocutor. De la empatía también podemos decir que, bueno, que como decía Goleman, ¿no? De la inteligencia emocional, uno puede de repente tener, es fácil entender que alguien pueda tener inteligencia lógica matemática, ¿verdad? Podemos aceptar que uno la tenga, que uno no la tenga. De la misma forma pasa con la inteligencia emocional, ¿no? O sea, puede haber alguien que de repente esté muy bien formado, tenga una excelente experiencia, pero que sea un analfabeto emocional, ¿no? Eso puede, de repente, explicar algunas de las conversaciones y los problemas que hay entre personas que están muy bien formadas, tienen una gran experiencia, pero no se ponen de acuerdo, ¿no? Pueden ser perfectamente analfabetos emocionales, ¿no? Tener problemas en esta parte. Bueno, lo que voy a decir a continuación no supone de alguna manera un intento de manipulación del otro, ¿no? Sino un intento de acercarse a la frontera esa que nos separa para poder dejar allí los argumentos que tengo. Uno es identificar el tipo de personalidad primero y después adaptar el modo de transmitir el mensaje de acuerdo al tipo de personalidad del interlocutor. De tipo de personalidad hay un montón de categorizaciones, ¿no? O sea, todas son riesgosas porque de alguna manera lo que hacen es tratar de poner en una categoría a una persona que seguramente tenga características de varios de los tipos de personalidad, de las categorías que encontremos. Entonces, eso es riesgoso, ¿no? Como leí una vez que de repente una categorización que pusiera a los animales sin patas en una categoría haría que los caracoles y las ballenas estuvieran juntos, ¿no? Entonces, bueno, voy a mostrar una de las categorizaciones que nosotros en la organización son útiles a veces para preparar la conversación. Como decía, no es una manipulación lo que estamos planteando con esto, ¿verdad?
que son los estilos de personalidad de Adices. Adices es un, digamos, un innovador en técnicas de transformación organizacional que describe cuatro tipos de estilos de personalidad. Bueno, dado que lo describe en términos de management, podemos decir que son los estilos de management de Adices. Son esos que están así: productor, administrador, emprendedor y integrador. El primero, el productor, tiene que ver con aquellas personas que están orientadas a la acción, con que están pensando en conseguir resultados permanentemente, no quieren perder tiempo en reuniones intrascendentes, lo que quieren son obtener resultados. El segundo tipo es el administrador, es una persona que está enfocada en seguir la metodología, en seguir el proceso, que las cosas se hagan de forma ordenada. Claramente, digamos, no hay una persona que tenga todas estas características, ¿no? Que sea solamente una cosa y no la otra. Pero probablemente hay un estilo dominante en cada persona. Ustedes seguramente de repente se van a identificar rápidamente con alguno de estos estilos. Y normalmente hay un segundo estilo que es casi tan natural como el primero. Bueno, entonces el productor es el que le gusta obtener resultados, está motivado permanentemente por eso. Todo lo que no sea obtener resultados es algo que le cae mal. El administrador, todo lo que se salga de los procedimientos es algo que lo incomoda, ¿verdad? Pretende definir planes, seguir planes, ir más despacio, pero ir de acuerdo a cómo está establecido que se haga. El emprendedor es obviamente el tipo soñador, el que está siempre buscando formas de resolver problemas de una forma diferente, es el que crea proyectos, que crea organizaciones, que conquista a los otros para que, bueno, para que siga sus ideas, etc. Es una persona inquieta, visionaria. Y como cuarto tipo, el integrador, la persona que prioriza las relaciones interpersonales, que trata de llevarse bien con el resto, trata de mediar en los conflictos para que se recomponga la relación. Entonces, como decía, probablemente no haya una persona que tenga una sola de las características que nombré, ¿verdad? O sea, seguramente ustedes está bueno porque rápidamente uno se ubica en lo que le es más afín, ¿no? O sea, si uno es P, se da cuenta que lo que le gustan los resultados. No es habitual que tenga constantemente las ideas, que esté predispuesto a buscar alguna forma a todos, sin merecer, ¿ok? Alguien que se desalienta rápidamente con las cuestiones de corto plazo, además siempre lo mismo, es un tipo que quiere encarar algo nuevo, es un tipo E, ¿verdad? Una persona que siempre está apostando a largo plazo. El P está apostando siempre más a corto plazo, ¿no? Con los resultados más cercanos. Entonces, por ejemplo, una persona puede ser P y A, ¿no? O sea, está orientado a tener resultados de una forma ordenada, pero no se le ocurren nuevas ideas frecuentemente y, digamos, no tiene buenas habilidades de interrelacionarse. Bueno, viendo estos tipos de personalidad, probablemente podamos preparar nuestro mensaje y prepararnos desde el punto de vista de empatía para, de repente, hacer una, digamos, trabajar en la misma onda que el interlocutor. ¿No? Por ejemplo, le voy a contar un par de ejemplos. ¿No? Por ejemplo, el administrador, un tipo que es racional, ordenado, metódico, detallista, que rechaza el cambio, probablemente haya que evitar el desorden de la exposición, ¿no? O sea, tratar demasiados temas, comentar desde las emociones, son cosas que no le son afín al estilo de la personalidad de esa persona. Por el contrario, seguramente hay que tratar de exponer claramente todas las partes del problema, organizar bien el guión del mensaje, dejarle que pregunte en cada tramo de la argumentación para que satisfaga su necesidad de estar en control de todos los pasos que estamos haciendo en la argumentación. Me parece clarísimo, ¿verdad? O sea, si voy a enfrentar a una persona que tiene este perfil, igual con un mensaje desordenado, lleno de datos, sin tener un guión, seguramente me vaya a ir mal en esa conversación, ¿no? O sea, se sienta muy incómodo trabajando y hablando de esa manera. Con el tipo que es emprendedor, que es creativo, intuitivo, ¿no? Que le gustan los retos, que le gusta el cambio, probablemente sea útil evitar, por ejemplo, acompañar demasiado lejos cuando se vaya por las ramas, ¿no? O sea, en esas conversaciones siempre nos terminamos yendo porque se le ocurren nuevas ideas, nuevas cosas, y no, cuando terminamos la conversación nos damos cuenta que quedamos súper entusiasmados con todas las ideas que trajo, pero el objetivo de la conversación no logramos obtener.
Por el contrario, hay que ayudarlo con tacto a sintetizar sus ideas, ¿no? Son personas que les gusta discutir y les gusta pelear, ¿no? Generalmente, entonces es muy importante, digamos, contar con ellos para que la solución, ellos sean parte de la solución, ¿no? O sea, incluso contar con ellos para la solución, porque a partir de esa creatividad que tienen, seguramente tengan aporte. Y les cae muy mal lo negativo, ¿no? O sea, poner énfasis en lo positivo es fundamental. Todo lo que sea negativo les cae mal. Ellos siempre están pensando en hacer cosas nuevas y no se paran con algunos de los problemas que podemos llegar a plantear. Bueno, para nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Para el tipo que es integrador, seguramente cualquier cosa que le traiga conflicto, que pueda generar conflicto entre las personas, le va a caer mal, ¿no? ¿Cuál es el otro? El P, bueno, cualquier cosa para el P que sea parar, dejar de hacer cosas y ponerse a discutir mucho y no estar haciendo, es una cosa que seguramente le va a caer mal. Bueno, hay mucho con esto, yo simplemente quería dar un resumen, ¿tá? Para que en el plano de la empatía está bueno tratar de conocer al otro, cómo piensa, cuáles son sus intereses para tratar de sintonizar, ¿no? No con el ánimo de manipular, sino con el ánimo de acercarme para que mi mensaje llegue. Bueno, y por último, digamos algo que hemos estado, entre comillas, sufriendo en los últimos años, es trabajar con personas entre los 18 y 30 años, ¿no? Al principio nosotros empezamos en la empresa a ver que nos resultaban incomprensibles algunos planteos, ¿no? Hasta irracionales, nos incomodaba, ¿no? O sea, pero ¿cómo se le ocurre plantear esto, ¿no? O sea, como que no entendíamos, ¿no? Parecían irracionales los planteos. Como por ejemplo, bueno, no sé, y ahí, bueno, a partir de eso como que fuimos, como que incluso conversando con otra gente, con otros demás, como que hay algo común, ¿verdad? O sea, como que tratamos de creamos algunos mitos o algunas ideas equivocadas de las personas de esta generación, ¿no? La generación de los 18 a los 30 años. Gente que se creó con acceso a todos los medios digitales, a las computadoras portátiles, a los equipos portables de juegos, y además una cosa completamente nueva, completamente ajena a la época que nos creamos los que somos mayores de 30 años. Y tres cosas recurrentes hay muchas cosas más, pero hay tres cosas que son bastante recurrentes, es el pensamiento de que solo les interesa el sueldo, que solo les interesan las cosas divertidas, que no tienen lealtad, ¿no? A la empresa, se van a otra sin ningún problema, ¿no? Y bueno, yo quería comentar las tres, por ejemplo, en el caso del salario, sí, bueno, el salario es importante, pero yo creo que valoran también mucho el que haya buena onda, ¿no? O sea, que haya un buen clima laboral, eso es fundamental para esta generación, ¿no? Incluso en términos de liderazgo, seguramente valoren más al gerente cercano, aquel que es capaz de construir la buena onda del equipo, ¿tá? Y no más a la persona que está más lejos, ¿no? Que por más carismático que sea, digamos, está más cerca de esa persona la que crea el buen clima. ¿Qué más dije? Que le gusta solo hacer cosas divertidas. A todos les gusta hacer cosas divertidas, ¿no? Pero en realidad lo que seguramente esta gente busca son las cosas cambiantes, las cosas desafiantes, ¿no? O sea, que más que un tema divertido, seguramente quieran algo que los desafíe, ¿no? Lo tercero es que no tengan lealtad. O sea, capaz que no, en algunas personas no vamos a lograr el tipo de lealtad que teníamos hace muchos años, porque trabajábamos muchos años en la misma empresa, ¿no? No es el tipo de lealtad que uno tiene en un cuadro de fútbol, ¿verdad? ¿No? Sino una lealtad diferente, o sea, van a ser leales en la medida también que son más parecidos a una comparación que estaba buena, que es más que parecido a los perros, son parecidos a los gatos, ¿no? O sea, de alguna manera no hay una lealtad a todo precio, sino que de alguna manera se acompaña a mis necesidades, se acompaña a mi proyecto de vida. Y como siempre, como dije al principio, la lealtad generalmente es más al gerente inmediato, ¿no? O sea, su relación con la empresa sea de acuerdo a la lealtad que tienen con su gerente de proyecto, y de repente no vean como más lejano todo lo que tiene que ver con alguien que está en otro puesto de organización, ¿no? O sea, no van a ser leales a todos, sino van a ser leales más a su proyecto, a su grupo, donde hay buen clima, donde gano lo suficientemente bien y conforme. Obviamente, toda esta categorización es una caricatura, ¿verdad? O sea, nadie es estrictamente así y demás, pero con el objetivo de entender que no son planteos ocasionales, no son planteos que vienen desde un modelo mental diferente, de una época diferente, ¿no? Entonces, creo que está bueno
interpretarlo de esa manera, porque bueno, de alguna manera, le estoy hablando mucho a los que están acá porque creo que tienen menos de 30, son la fuerza laboral más importante, o de la, no sé si es la más numerosa, pero muy numerosa, y donde están los nuevos talentos de la organización. Mejor que los comprendamos bien, que logramos sintetizar o tener los argumentos y la empatía necesaria para poder convencer a esa generación. Y bueno, yo quisiera resumir un poco lo que les comenté. Primero, preguntarnos si realmente estamos en el negocio de la tecnología. La tecnología está más quien está en investigación y desarrollo. Nosotros en general, que hacemos desarrollo de software, estamos más en el negocio de la comunicación humana, estamos en proyectos, usando tecnología para eso. La calidad de tu liderazgo seguramente depende de la calidad de las conversaciones, ¿no? O sea que es fundamental para tu trabajo. Eso te da, bueno, digo, no solamente para nivel de liderazgo, ¿no? Como decir que la calidad de tu trabajo probablemente esté muy asociada a la calidad de las conversaciones que tienes con tu equipo, o con tus jefes. Pero en particular es muy cierto, creo que para los gerentes de proyectos, ¿no? La calidad de alguien como gerente de proyectos está muy asociada a la calidad que tiene sus conversaciones con el equipo. Pues para elegir hay que estar, o sea, no se puede elegir a partir de un chat o un mensaje de texto, ¿no? O sea, hay que estar presente. No se puede tratar ningún tema importante de forma remota, o sea, a través de un mensaje de texto, a partir de un mail, ¿no? Los efectos de una conversación se pueden definir a partir de dos variables fundamentales, la argumentación y la empatía. La fuerza de la argumentación y el grado de empatía son los que van a determinar probablemente el efecto que esa conversación tenga, sea una conversación de rechazo, una conversación inspirada, una conversación de desgaste. Y bueno, comentamos algunas claves para mejorarla, ¿no? O sea, más vale preparar las conversaciones difíciles, más vale preparar las conversaciones que van a definir el rumbo de mi proyecto, el rumbo de mi organización, esas conversaciones que van a determinar si voy a conseguir el cliente, si lo voy a perder, si el proyecto va a seguir adelante o no, ¿no? Si voy a perder o no a un colega, si voy a reconstruir la amistad con alguien que me he distanciado. Y bueno, finalmente lo que acabo de comentar, ¿no? O sea, conversar con la generación X, con la generación Y, implica prepararse a entender los modelos mentales y los intereses que están atrás de esta generación. Y bueno, solo un consejo, un mensaje. Creo que todos sabemos que, o hemos sentido alguna vez que tenemos conversaciones y contacto con personas que nos dan energía, ¿no? Conversaciones que nos quitan energía. Creo que para cambiar los proyectos o para realinear los proyectos y las organizaciones es bueno tener conversaciones que den energía, ¿no? Entonces creo que hay que convertirse en un líder de proyecto que converse. Eso es todo lo que quería contar. Una cosita más. Para recomendarles un poco el libro, que no me va, una de las cosas que comenté hoy, que creo que está re bueno, muy bueno, miren cómo habla con la generación y no está re bueno. Se llama The Talking Manager, Leading People Through Conversation. Después hay otros libros que también mencioné el concepto de esos libros. People Work, que tiene creo que son 10 o 20 años. Somos lo que hacemos, de Juan José García, de la Universidad de Montevideo. Y el otro es el libro de Adicel que describe los estilos gerenciales, el PA y el que le conté. ¿Preguntas? Salís de ahí y, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que me salgo y me quedo en la nada pensando
rumiando, como dice la psicóloga, qué tendría que haber dicho, qué tendría que haber hecho, qué tendría que haber preparado, qué sé. No le mandes un mail. Bueno, me ha pasado antes de mandar por WhatsApp. Entonces, lo que te preguntaba es eso, digamos, supongamos que bueno, ya está, ya tuviste la charla y te fue mal, digamos, cuando salís de ahí, ¿cómo encarás, si hay alguna manera de sacar algo positivo de eso, o bueno, ya está, cerrar la puerta y se terminó? Yo creo que lo primero es reconocer el tipo de conversación que tuviste, ¿no? O sea, si lo que fallaron, te faltaron argumentos, o te faltó de alguna manera entender si era el momento de tener la conversación, si no lograste sintonizar con el interlocutor, o sea, si no atendiste a sus mensajes para matizar los propios, si no entendiste el tipo de personalidad que tenía, ¿no? Como para poder comunicarte la frecuencia, la cantidad necesaria del mensaje. No sé, me parece que lo principal es no evitar una nueva conversación, no mandar el email. Y bueno, prepararlo mejor, ¿no? Preparar las dos dimensiones. Argumentos y bueno, tener la conversación interior previa, de repente estoy enojado además, como para dejar de una manera que se enfríe eso antes de volver a una nueva conversación donde no voy a poder disimular si estoy enojado, estoy caliente y no procesé eso antes, es muy difícil abordar una conversación en ese estado, no se te va a notar, por más que de alguna manera no lo voy a manejar, llegado el momento, si no se produjo eso, y bueno, y elegir el momento también, ¿no? No solo el momento para mí, sino el momento para el otro. Pero no, bueno, no hay reglas que salen mal. Siempre está aprendiendo estas cosas, ¿no? Le salen mal un montón de conversaciones. ¿Alguna pregunta más? Bien. Hola. Sí, un par de preguntas. Una, están relacionadas. Una es que cuando trabajo con equipos, las conversaciones muchas veces es con un grupo. Sí, suelen ser con un grupo de personas. Entonces, dos preguntas son. La primera, el tamaño del grupo, donde deja de ser óptimo, la conversación, donde empezamos a tener fallas de comunicación, entonces donde conviene achicar el grupo y dividirlo. Y lo segundo es, en función de un grupo hay diversos estilos mezclados, ¿cómo manejo el mensaje? ¿Trato de hacer mi guión contemplando todos los estilos o trato durante la conversación atento a cada uno y entonces me echo el mensaje para el que se está perdiendo? Sí, las conversaciones. Hola. Ahora, las conversaciones con muchas personas, sobre todo de temas complejos, es complejo, es naturaleza, ¿no? Yo trabajo como la gerente de proyecto de mi empresa, son casi todas mujeres, así que imagínense lo que a veces son las conversaciones, ¿no? Hasta que logramos un poco manejar eso, creo que me estoy volviendo experto un poco en eso. Suelen ser bastante desordenadas en el comienzo, ¿no? Me parece que hay un tiempo en la conversación en que está todo el mundo muy deseoso de hablar, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa que de repente los 10 primeros minutos son sumamente intensos, aparte las mujeres hablan todas juntas, ¿no? Yo tengo que tratar de conservar la energía porque si no quedo totalmente mareado en las conversaciones. Para mí, por lo menos, yo me siento mucho más cómodo en conversaciones de hasta 3-4 personas, más me resulta bastante difícil de manejar, ¿no? Sobre todo si uno intenta moderar esa conversación, ¿no? O sea, obviamente toda reunión tiene que tener alguien que la modere, si no sé, se producen varias reuniones simultáneas, ¿no? Y me parece que lo principal es cómo se lidera esa conversación, ¿no? Cómo se mantiene, digamos, de acuerdo al objetivo que estaba planteado. Así, bueno, eso tiene que ver más cómo preparar las reuniones, ¿no? Obviamente, si hay estilos mezclados, va a ser bien complicado, porque si hay alguien que quiere siempre proponer ideas nuevas, uno que está fastidiado porque alguien siente que está perdiendo el tiempo, yo tengo que ir a programar, tengo que seguir, ir a hacer lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo acá hace 2 horas y no hicimos nada, me estoy perdiendo de hacer, ¿no? El otro herido está preocupado porque, bueno, pa, nos estamos llevando mal, mirá cómo se está yendo todo el demonio, estamos todos peleados.
¿no? Y el alto pensando, pa, qué desorden esto, esto es un alasco, esto, bueno, está. Entonces, me parece que sí, que es bien complicado. Yo personalmente me siento mucho más cómodo en reuniones de 3-4 personas, ¿no? Pero bueno, también resultan desordenadas las reuniones que tenemos, ¿no? No es que realmente yo les pueda dar consejos porque me va siempre bien en eso, ¿no? Porque realmente no es así. Bueno, no tengo mucho más para decirte ni una fórmula para eso, pero creo que está bueno que hayas de repente visto que de repente muchas personas es complicado, ¿no? ¿Qué fue lo primero que preguntaste? Sí, eso, ¿no? ¿Cuántas personas y cómo manejabas? Los estilos diferentes. Está bien, está bueno reconocer también que hay estilos diferentes y bueno, de repente el estilo de digamos, para hablar con alguien que es del tipo soñador, el emprendedor y demás, quede totalmente fastidiado con muchos datos, pero el otro necesita, ¿no? El que el organizado necesita ir a poco. O sea que realmente es difícil manejarse en muchos estilos. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Gracias a todos. Alberto Sallagués, a cargo de la charla La Informática, base de la nueva ley de compras estatales, TOCAF 2012.